sabes de los huaicos, ¿sabes qué son? ¿Sabes cómo enfrentarlos? Hoy te vamos a demostrar que no sabes nada. Además, el Loco Wagner mitiga el calor con unos ricos piletazos. Hoy viene en vivo Malú Costa, qué lindo. El hashtag de hoy. Esto es en serio, ¿ah? ¿Qué tanto sabes de los huaicos? ¿Sabes qué son? ¿Sabes cómo enfrentarlos? Ok, hoy te vamos a demostrar lo desinformados que estamos. ¡Va! Eso quiere decir que ya está entrando el huaico, mira. Ya está entrando. ¿Ves la fuerza que está llevando poco a poco ya? Tenemos en imágenes, es precisamente el río Huaycoloro. Efectivamente, llegó el huaico que venía de la zona de Chosica. No solo Arequipa, Ica, Huancayo, Puno, Chosica. Los huaicos han afectado el centro de nuestra capital. ¡Dios mío! El río Huaycoloro dejó cientos de damnificados en San Juan del Urigancho. Sus aguas llegaron hasta el Rímac. Y otro huaico cayó esta tarde en la misma zona de emergencia. Bueno, en este momento lo que tenemos en imágenes es precisamente el río Huaycoloro. Efectivamente llegó el huaico. La información estaba confirmada y lo podemos comprobar en este momento en imágenes. Este es el río Huaycoloro y este es el escenario, digamos, que tenemos en este momento. ¿Qué es un huaico? ¿Tiene idea de cómo prevenirlo? ¿A qué números de emergencia llamar? ¿Cómo actuar ante el inminente paso de este fenómeno natural? Quebrada de Huaycoloro. ¿Qué cosa es un huaico? ¿Para ti? ¿En qué consiste un huaico? Ahorita que lo estás viendo en televisión todos los días, mañana, tarde y noche, ¿qué es un huaico? Un huaico, ahí sí me agarraste. Ahora que los huecos han llegado a Lima, ¿sabes cómo prevenirlo? No, la verdad que no. ¿Cómo actuar en el momento de un huaico? ¿Cómo está pasando un huaico? Correr por mi vida. Correr. Más de 800 familias afectadas solo en Lima. 25.000 en todo el Perú. Puentes destruidos, edificios colapsados, casas inundadas, pérdidas humanas. Y parece que todos estamos de brazos cruzados, esperando el golpe certero de la naturaleza. La principal causa, el desconocimiento y la falta de acciones preventivas. ¿Sabes cómo prevenir un huaico? ¿Cómo estar atento a un huaico? No, la verdad no, pero quisiera informarme sobre eso. ¿Sabes lo que es un huaico? ¿En qué consiste? Sí, los huaicos creo que, si no me equivoco, es de los que cada año que va a pasar, cada año que viene, por medio de las lluvias, ya sea lluvia, ya sea... mayormente lo que pasa en la carretera. ¿Sí sabes qué es un huaico? Es algo del... ¿cómo se llama? Es algo de la naturaleza, ¿ven? Un fenómeno natural. Es un fenómeno natural. ¿Qué consiste ahora que lo estás viendo en televisión? O sea que... es algo que da... ¿Cómo prevenir un huaico? Prevenir sería no lastimar el medio ambiente, todo eso. Quiero que me responda, ¿qué es un huaico? Es un deslizamiento de lodo, barro y tierra que viene de los cerros, pues, por la quebrada. Muy exacto, bien, sí. Estrellita. Venga, estrellita nomás, besito, pues, señorita. ¿Cómo que besito? Un
Huaico es una masa de lodo y piedras que se desprende de los Andes como consecuencia de las lluvias. Al caer en los ríos, ocasiona un desborde, inundaciones y la destrucción de lo que encuentra a su paso. Aumentado, aumentó el Huaico, aumentó. Y los limeñitos que nos creíamos intocables, que mirábamos la desgracia ajena y cambiábamos de canal desde nuestra zona de confort. Ahora pues, nos llegó la hora de vivir en carne propia, lo que significa perderlo todo. Quedarse sin casa, sin ropa, sin agua, sin comida. No sé cómo hacer, yo les pido una ayuda. No tengo, me quedo sin cama, sin colchón, sin nada, señorita. Me he quedado por el lodo. Señor, ¿ustedes han pasado la noche, acá, el día, aquí? Acá, señorita. No hemos cocinado, no hemos almorzado nada. Desesperada, señorita. Me siento desesperada, me siento impotente. ¿Por qué? Porque no lo puedo sacar a mi esposo. No tengo nada, nada desde acá, señorita. Por favor, necesito apoyo. También acá están sus cosas de mi bebé, están de mi hija. Necesito apoyo, señorita. Lamentablemente no sabemos cómo reaccionar ante la embestida de un huaico. Para variar, no tenemos ni idea de cómo prevenir. ¿Qué harías para prevenir un huaico? Correr, dice. ¿Sabes lo que es un huaico? Sí, creo lo que viene de desastres naturales. ¿En qué consiste el huaico? ¿Lo estás viendo en televisión? No lo veo. ¿Sabes? No tengo que verme a un lugar de altura, verme, ¿no? Para no... Porque si no sé nadar, no me voy a quedar acá, que venga y que yo también, que me arrastre junto con eso, ¿no? Exigir a las autoridades, ¿no? Que promocionen o que impidan que nuevos establecimientos humanos se instalen en esos sitios, ¿no? ¿Hay algún número de emergencia que te sepas en este momento? O sea, que la policía de emergencia, ¿no? Al 105, al 106. No nos interesa el tema hasta que nos pasa, hasta que el huaico nos agarra con los pantalones abajo, hasta que la noche es mía, te pone un micrófono enfrente y te quedas pensando avergonzado por vivir fuera de la realidad. Esa es nuestra triste y eterna realidad. Un pata dijo, un pata campeón de natación, ¿eh? Se va a preparar, no, si no sabe nadar, dice. Esperando el huaico, maestro, no. Mira, ya nadar, ni siquiera kayak podrías hacer. No. Mira, para tu cerebro es lo más cercano al unaguaná, ya canotaje. Si le quieres sacar el lado deportivo. Ahora, ¿qué es lo caso? Porque veía hoy en la tarde a la flaca de Tengo Algo Que Decirte. Lady Guillén. Y estuvo en el mismo lugar donde ocurría todo. Y la gente, por ejemplo, por Campoy, el alcalde dice que fue a pedir votos nomás. Y de ahí ya no se mojó nunca más. Hasta ahora nada, ¿no? Nada. Y qué pena. No, terrible. Terrible que esto... Esto va a seguir ocurriendo, además, ¿eh? Sí, claro. Flash de último minuto. El próximo año va a ocurrir lo mismo. Y lo peor es que sí, ocurre exactamente igual. Nadie hace nada. Nadie dice nada. Haremos los mismos reportajes. No. Ya, es más, podríamos pegar imágenes de archivo del año 83 y sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Qué es un huaico, mi querido amigo Claqueta? ¿Qué es un huaico? Perdóname, ¿no? El momento Claqueta. No, ¿qué es un huaico? Responde bien, porque si no te vas una semana antes a Panamericana a calentar la antena. No sé, Carlitos. Ayúdame. Al costado del río que hay laderas, desprendimiento de laderas por lluvia. Ahí está, no es tan grave. Bueno, en fin. ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Cámbiense a prepago chévere! Ahora tu chip Claro viene con 5 soles incluidos y con 30 días de WhatsApp gratis. Además, llamadas ilimitadas a todos los Claro del Perú, Facebook, Twitter y 100 megas gratis, todo sin consumir tu saldo. Actívalo y listo. Disfrútalo ya. Disfruta del nuevo chip chévere. Con Claro, sé un prepago chévere. Gracias, Claro. ¡Gracias! ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? No. Pereira me dijo, Galdós, ven camisa, porque hoy día las noticias son serias. Y claro, hasta ahí está bien, hasta ahí, ¿no? Un poquito más arriba, pues ahí parezco con pantalón. Y ahí te abres el plano y ya estoy en calzoncillos, en shorts. Bueno,
¿Qué hacemos con el calor, ah? Yo les digo algo. Yo, al igual que Loco Bander, soy de la teoría de tomar las piletas. Esta es una ciudad que no es para la gente. Pero está prohibido. Pereira, por favor, uno en otras ciudades la gente va, se tira en la pileta. Claro. Yo apoyo a la gente que se va a Chorrillos a cazar pokémones y a tirarse en la pileta. Pero la orina. ¿Cómo nos van a...? ¿Cómo que orina en la pileta? Ni que fuera tu piscina. El Loco Bander se metió un chapuzón y lo botaron de las piletas. Llegó el mes más caluroso del año. Y según los especialistas, las temperaturas en la capital batirán récords históricos. Pero ¿qué tan preparados estamos para aguantar el infernal calor que se avecina? Con este calor que hace es horrible, de verdad. ¿A cuántos grados crees que estamos? A 31, creo, aproximadamente. Y hay quienes están en una verdadera disyuntiva para no zancocharse con el sol. Una alternativa es sin duda ir a la playa y bañarse en el mar. No obstante, hay personas que son poco tolerantes a la fastidiosa arena. Y si a eso le sumamos, la contaminación de las playas hacen que mucha gente se desanime y descarte de plano la opción de ir a la playa. Un poco más hacia el sur podría ser otra alternativa, pero a veces no está al alcance del bolsillo de todos. Otros se encuentran en las piscinas públicas, otra buena opción para refrescarse. Pero valgan verdades, al ver la abrumadora afluencia de gente, prefiere armar su propia piscina en la vereda de su bar. Aquí en La Noche Es Mía hemos encontrado una alternativa mucho más atractiva que la playa y la piscina. No es necesario ir hasta la playa para que uno se pueda meter un rico refrescón en este verano. No, no, no. Acá en el centro de Lima podemos meternos un buen refrescón, ¿eh? He traído todo, todos mis implementos para meterme el refrescón de la vida, para poder lidiar con ese calor. Pero me acompaña la gran Johanna Valcárcel. Loco, Johanna. Escúchame, me muero de calor, no quiero seguir conversando. Escúchame. No puedo más, mira cómo tengo que andar en la calle con bikini. Yo que te he prometido que nos vamos a refrescar. Nos vamos a refrescar. Sí, pero apúrate porque ya estoy sudando hace un momento. ¿Dónde, no? ¿Dónde? Voltea. ¡No lo hace, loco! Usted no va a permitir eso, ¿no es cierto? No se permite acá. He traído mi tabla. No permitimos. He traído mi tabla. ¡Flaca! He traído mi tabla, mis aletas. Señor, retírate ahí, por favor. No, qué malos son, ¿ah? Déjenos bañarnos. Pero hace calor, maestro. Alcalde, me está llamando la atención. No te creo, el alcalde. Está llamando la atención. ¿Qué te ha dicho el alcalde? Que se retire loco y ahí. ¿En serio? Sí. ¿Por qué uno no se puede bañar en la pileta? ¿Y cuánto cuesta la multa? ¿Y cuánto, de cuánto es la multa? $5,000. ¿Qué? ¿En dólares? Lógico, hermano. ¿Cómo se puede bañar uno? Porque hay multa, lo has escuchado, señor, te lo he dicho 4 veces. Era tu opción, tú estabas así, era para atrás. No, ya, vámonos a otra pileta. Esos pretextos a mí no me quitan el calor. Tengo calor, vamos a otra pileta. Ya, vamos, vamos. Te apuesto que te achicas otra vez. Al parque de las aguas. No te metes, ya, pues, ya, ya, pero tú empiezas. No, tú empiezas, si tú empiezas. Ya, perfecto, vamos, ya. Vamos al parque de las aguas. ¡Qué calor! A veces puede llegar a ser algo riesgoso. ¡A ver, loco, 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 loco! Pero de que refresca, refresca. Está enfermo. Hace algunas semanas estos chicos que chapoteaban alegremente en una pileta de Chorrillos hicieron que se nos prende el foquito. Acompáñennos a darnos un chapuzón por las piletas de Lima. Mire este tremendo piletón que hay acá. Ya. Está totalmente prohibido bañarse acá. Sí, por eso no nos vamos a bañar. Pero ahí viene el reto, ven. Yo te reto, yo me meto y tú te metes. Ya. Habla. Ya. Cerrado. Dos. No pasa corriente, ¿no? Hace calor. Pinte el control. Las manos arriba, así como yo. Hace calor. Pinte el control. Las manos arriba. A ver,
hay que escondernos para poder seguir bañándonos acá. Oye, no, el viejo ya nos fichó. No. ¿Te quieres seguir bañando o no? Claro. Entonces, ya, hay que esperar. Parece que vamos a otra cosa. Ya. Mira atrás. Habla, ¿la haces? Sí. Vamos. Maestro, ¿por qué la pileta antes que la playa? Más caliente, más fría el agua. Más fría el agua, ¿qué más? ¿Qué otro atributo tiene la pileta que no tenga el mar? La arena. La arena jode mucho, ¿no? Claro. Y el alucinamiento cumplido, maestro. Saludos. Ahora puede mandar a la perra los... No, maestro. Además, me parece que usted ha venido vestido de una manera muy adecuada. Eso creo. Joana, mira lo que hemos causado. Por tu culpa me han gritado, imbécil. Te han gritado, no, nos han llamado la atención, pero mira, la gente se ha puesto las pilas y ha tomado para saldo todas las piletas. Te apuesto que no llegas hasta el fondo sin mojarte. No hay que ir hasta la playa para refrescarse, acá en las piletas, ¿no? ¡Son 4 lucas! La gente está tomando las piletas. La gente ya sabe que esto nos pertenece a nosotros. Dame paz y dale guerra, un dulce colocón. Pero ¿por qué no dejan que uno se meta en la pileta de la Plaza Mayor? Se acercó el flaco y dijo... Hay una multa. No, que el flaco se acercó y dijo, el alcalde me está llamando la atención, dice. No. Si nosotros le tuviéramos que llamar la atención al alcalde, no. Todo lo que nos llega al pito de la ciudad de Lima, no. Maestro... Claro. Ahora, qué atorrante, Pereira. Ajá. Mientras veíamos la nota, Claqueta me dice... No, mejor son las piletas de Estados Unidos. ¡Oh! ¡Qué eres! Sí, por 4 soles te diviertes, gente. No, que yo me he ido a la Huetanguay, no sé, a la Gualaguay o a la Huetanguay. Qué torrante que eres, Claqueta. Por eso te vas a ir a Panamericano. Ojo, con la voz, quiero decir algo. Nos vamos a Panamericana desde el 13 de febrero. No. Pero nos vamos porque a Claqueta lo votan de Latina. No. Y nosotros estamos yendo a acompañarlo. Por solidaridad, claro. Por solidaridad. No, la verdad, chicos, qué bajón que justo no, el primer jale de mi vida Panamericana. La no. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí en el programa y nos va a decir rico. Cómo luchar contra el calor! No. ¡Malú Costa en la noche fría! ¡Hola, Malú! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¡Mi amor! ¿El cierre hasta dónde se puede, digamos? ¿Se puede todavía? Depende del calor. ¿Cuántos grados? Cuando no hace mucho calor, ahí nomás. Toda decente. Claro, y de ahí, digamos, ¿cuántos y acá más? En la noche es mía como arde todo. Claro, a ver. Hasta ahí nomás. ¡No, qué aburrida! ¿En serio? ¿Cuál sería el problema? Estoy decente. Es un problema de adultos. Estoy decente. Es un problema de adultos. Pero claro, ya casi la hora de la mañana. ¿Puedo abrirte acá un poquito la obvio, tú me abres, yo te abro. ¡Vamos! Pero ya está, es un juego. Me desabotonas, yo te desabotono. ¿Y Carla? ¿Y Carla la llamamos y hacemos un trío? Claro, obvio. Bueno, Malú, ¿qué está pasando? No. Sí, un trío. Oye, rico. Tú ya mañas. Sí. Un triplete contigo debe ser un sueño, ¿eh? Un sueño. Qué lindo. Oye, ¿te pasa esto, ah? No, justo te he traído una amiguita acá. No, ¿para el trío? No. No, para... Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Tú cómo mitigas este calor? ¿Cómo combates ay, el calor? Ay, Dios mío, me baño primero, pues, ¿no? Claro. Primero un duchazo, claro, digamos. Porque el cebollón es bravo ahí. No. ¿El cebollón de bueno, dónde? Qué pena que tengas ese problema, no, hermana. No. Yo la verdad lo resuelvo con desodorante. ¡Está caliente! ¿Eh? ¡Ay! A ver. ¡Ajá! ¡Oye, qué tal! A ver, no, de nuevo. Otra vez, por favor. No te vi bien. No. Vamos. A ver. ¿No puedes para verte el cebollón? No, el cebollón es arriba, pues. ¡Hala! Bueno, ya. Primero un duchazo. ¿De ahí qué otras cosas más haces?
Ay, salgo de mi casa corriendo, la verdad. No se puede quedar en una casa. Creo. Tienes, no, espérate, sí. Tienes que decir abanico para que salga el chiste. Claqueta, pues. Dos veces y no va diciendo nada. Ay, claqueta. A ver, claqueta, por tu culpa nos vamos a Panamericana. Porque Panamericana es Panamericana. Prima pobre. Y encima con la planilla de la noche. Imagínate, tan misio que con la planilla de la noche mía le pagan a todo el canal 2 años. Encima no vamos a durar. Bueno. Malucita, ¿cómo haces con el calor? ¿Cuáles son tus métodos? Me abanico, obviamente. Te abanicas. ¿Cómo lo haces? No te creo, ¿cómo lo haces? Tipo geisha, ¿no? Tipo geisha. ¿Has visto cómo hacen las geishas? A ver, ¿cómo hacen? ¿Qué es eso? Claro. Oye, este parece un murciélago, así no, que oye, falta. No, lo rompas, oye. A ver, uno para acá, uno para allá. Mira, aquí ya lo hago. Consiguió la utilería acá. Claqueta. Mira. Ajá. Ya, ¿cómo haces, flaco? A ver. Ay, a ver, a tipo geisha, ¿no? Te agarro el micrófono. Disco y pizza, loco mía. Moda y pizza, loco mía. Sexo fuerte, loco mía. Party y pizza, loco mía. Loco mía, pecho party, pura calegri. Pura pecho party, pura. Loco mía, chupiri party, pura. Chupiri bibu, piri party, pura. Loco. Plaqueta, pásame el otro. No, esa hueva de plaqueta. Loco. Lo comía de todas maneras. Claro, lo comía. Yo era fan de lo comía mal, te digo. Lo fan de lo comía. Ella no lo comía. Bueno, no ella lo comía. No seas idiota, Pereira. Qué irrespetuoso. Por eso nos vamos a Panamericana. Por gente como tú. Toma, por gente como tú, pedazo de porquería. Bueno, Manu. El abanico es el método de la abuela. Mi mamá también se abanica. Mi abuela entra calor arriba, abajo. Se abanica toda. Siguiente, ¿qué otra cosa más hacemos? A ver, bueno, también. Si no hay plata para el aire acondicionado, ponemos un ventilador de estos. Sí, claro. Claqueta, te voy a explicar cómo funciona el ventilador. Mira, hay dos sistemas. Tienes, ven pues, claqueta, esa hueva. Por tu culpa nos vamos. Y si sigues así, vamos a ir a Canal 13. No, a donde Belmont. Ponte ahí, mira, este es un sistema, uno se refresca así, ¿no? Pero también que hay esos ventiladores que botan agua, ¿has visto? Como... ¿Ah? No, no he visto. Oye, nunca he visto esa ventiladora. Son los lo que le pone hielo. Ah, ya, pues ya, que no estoy mintiendo. No, aire helado bota eso, aire helado. ¿Qué otra cosa más haces por el calor? Oye, pero yo quería ventilarme un poco. No, qué lindo. A ver, plaqueta, ayuda, la quiere ventilar, plaqueta. Caramba, ni nadie te va a salvar. A lo modelo, mira, pero el pelo, en el pelo. Oh. Ah, mira, dale más aire, pues, plaqueta. Ay, qué lindo. Abajo. Qué lindo. Más abajo. Oye, no seas atrevido. Este se pasa. Yo soy una señora, plaqueta. Obvio. Obvio. Bueno. Igualito. ¿Qué? Señora, no señor, igualito. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué eres señora qué? No, no, yo señora. Soy una señora también. Una conducta intachable en la vida. Yo soy una señora de una conducta intachable en la vida. Oh. Bueno, ¿y qué más haces por el verano del calor? Ay, a ver. ¿Qué más hago? Llamo a una amiga. ¿Ya? ¿Llamas a una amiga? A ver, Gia, por favor. A ver, ven, a ver. Este necesito una asistente, necesito, mi amiga. ¿Hielo? Necesito una amiga para hacer... ¡Que pase la amiga! No. Gia, una amiga de afuera. ¡Oye, mira la amiga! ¡Ajá! ¡Qué amiga! Carlos Galdós, te presento a mi amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal la amiga? Hoy tú eres la amiga de Alan, no la que se tomó las fotos con el pollo gordo, con Alan. No, ella es la que hizo. ¡No! ¡Está ya! Mañana todos morimos en cana. ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! Porque. Todo bien. Bueno, muy bien. ¿Cómo haces, chica? Oye, te pasa. Vete la formular, doctor TV. ¿Por qué?
popular, no, doctor. Ay, no, pero qué machetera que eres, oye, Malú, ¿ah? Qué machetera que eres, ¿ah? Qué feo. Oye, ¿cómo me mientes la madre? Mi mamá está durmiendo, ¿cómo me vas a mentar la madre tú? Ahí está su corazón. ¿Cómo me vas a mentar la madre tú? Ya encontré su corazón. Sí. Yo me paso un hielito, me paso un hielito. Pásale el hielito. No, no, no. ¿Qué? ¿Así está? ¿Qué le pasa, flaqueta? No, claro, ahí está. A ver, amiga, mira, ayúdame, por favor, para hacer este ejercicio, no, por favor. ¿Qué quieres hacer? Que te pasen el hielito. Quiero que me ayudes para pasarle el hielito. Qué rico, mojadita la mano, mojadita los dos. Uy, qué rico, uy, qué rico. Ay, qué rico, mojadita. Uy, esto es demasiado. Uy, qué rico, sí. A ver, número para contratos. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿qué se hace con el hielo, chicas? El hielo te lo pasas por la piel, así como refrescándote. ¿Tendrás toalla, no, claqueta? Me imagino. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Oye, pero no de la espalda a la cama, por ti no vamos a Panamericana. Oye, tú has trabajado en Panamericana en la época de la también, serie. ¿Te acuerdas? Claro. También he pasado por todos lados. Ya, pues está bien. ¿Qué lo sabes? Por todos los canales, por todos los canales. Sí, claro. Ahí está. ¡Ay, no! Así no. A ver, amiga, ayúdalo. ¡Se hace rogar! Vamos, 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 Manu. Tú puedes. Mira, qué dientes tan blancos. Adentro, mira, está bien. Sin toquetear, oye. Vamos, los tres, los tres. Vamos, vamos. Qué rico. Dios mío. Ahora sí. Oye, te parece que decente ahora. Es decente. Tiene. Sí, estás con novio. Chicas, pero a ver, hagamos la ¿tiene prueba. Tiene novio. La prueba y la. ¿Está con novio? Está con novio. Bueno, tengo novio. No me metas el gel. ¿Qué es eso? La prueba en las tetillas, a ver si se me para. A ver. ¿Dónde están? Yo, tú me haces, yo te hago. ¿Eh? Yo soy así. Ellos son grandes. A ver, a ver, a ver. La prueba en las tetillas, a ver. No, yo me someto el al tetillómetro. Ay, la concha de la lora, qué rico. ¡Vamos, chicas! Justo no lo poncharon. ¡Vamos, vamos! ¡Hielo, hielo, hielo! ¡Es un monstruo! ¡No! Ay, Dios mío, el calor lo tiene loco. Bueno, se tiene más loco. El calor nos desequilibra. Sí. Nos pone mal el calor. Oye, ¿y qué? Pero qué lindo esto, ¿eh? Qué transparente. ¿Qué sé? No, qué bueno. No, el arete. No, eso, no, el shortcito. El arete. Ay, está guerreando. El fútbol. Párate con la chaira, te saca la chaira. ¿Dónde vienes? De la noche es mío. Bueno, y ahora, chicas, gracias, Claqueta. Yo les propongo, no sé, una. Yo te propongo. Marcianos, un sol, un sol. Marcianos Malú. Mamalú. No, no, no. ¿Pero por qué? Marcianos, Marciano, chups. ¿O no? No. ¿Chup? Ay, ¿no quieres un chup? Chup, chup. Chup, chup. Chup, chup. Yo quiero un chup. Tengo fue idea de Claqueta, que es un idiota, no le hagas caso. Hay chocolate. Mal, no. Claqueta. A ver. Mal. El chocolate ingreso. Uy, ese es el pantigoso chup. Ese es. El chup de pantigoso. Y tuyo está. Dale a la hermana de la payasa. No, sírvanse, chicos, sírvanse. A chico no es así, ¿no? No, no, aquí está. Yo te ofrezco este, está medio blandito, no sé, había uno más duro, de repente es este. Malo, ese es. Claro. ¿Qué es eso? El un chup, nunca, joder, en serio, fuera de broma, ¿nunca has hecho tu jato marciano? ¡Claro! ¿Qué es entonces? No. Pero ¿qué es eso? Está guado, esto no es marciano, tengo gelatina. Claqueta, te dije que hagas bien el chup. ¿Es un chup? Claqueta es un... ¿Necesita? Necesita. Necesita más chup. Necesita chup. Bueno, ya está. Chicas, pero no, los chups no les parecen ricazos, no sean de gelatina aguada. A ver. ¿Tu pata en qué dimensión está? Es real, dice. Es que tengo hambre. Cómetelo. ¡Cómetelo! ¿Por qué no? A ver, danos, ¿cómo se come un chup? Que nos enseñe tu amiga. A ver. ¿Cómo se come un chup? Tararara. Uy, ella es de las que arranca más. Ella le chupa, lo chupa primero. Le saca con cariño, flaca. No, a ver. No lo muerda porque te vas a refrescar. Hambre, tengo sed. ¿Qué tal, Alan? A ver, con cariño. Ah, el dedito levantado. No. Ya. Ah, con el dedito levantado. ¡Ah! ¡Qué rico! Uy, qué rico. Ese es con leche chocolatada. A ver. Rico, ¿no? Está rico. Bueno. ¿Quieres probar? Como leche chocolatada. ¿Con leche chocolatada? No, no, soy alérgica a la lactosa. Pero. ¡Ah! Yeah. ¿Hace cuándo? ¿Hace cuándo? Quítale la protección. Quítale la protección.
quiten la protección. Que, sabes que te tengo ganas hace rato. ¡No! Oye, no, tengo novio. Tengo, ¿tienes ganas no de qué? No pasa nada, no va a ocurrir nada que tú no quieras que ocurra. Eso sí, que, eso siempre querer. Dicen. Falta que le digas solo la... Oye, no seas idiota. Ya, bueno, chicas. Oye, ¿en serio? ¿De la Panamericana? Dime, dime. Vamos a estar en Panamericana. No, no, yo también pensé que era broma, pero ya me dijeron ya. Sí. ¡Muy bueno. pronto! Yo les digo algo. Muy pronto nos van a ver por Panamericana. O sea, eso significa que a tu control remoto le sumas 3 números más. 5. Y esta, 5. Y listo. Del 2 al 5. Y listo, muy pronto la noche es mía por Panamericana, miren, ¿ah? Qué calor, oye. Chicos, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza si les digo Panamericana? ¿Ah? Un comercial y regreso. Amigos, comenzó. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. También viene Tea. La noche es mía, pues, por Panamericana. Panamericano. También viene. La noche es mía por Panamericana, ya lo saben. ¡Muy pronto! Chicos, yo por si acaso no les voy a venir con el flor. Es lo mismo, ¿eh? Vamos a hacer lo mismo, el mismo chongo. Ya nos han dado el catálogo, el decálogo del canal, las reglas. La verdad, vamos a hacer, nos hemos dedicado a tirar avioncicos con el decálogo del canal. Pues. No. Va a ser el mismo despelote. Bueno, Marciano, loco, ¿qué estás marciano, haciendo? Marciano de fruta, de tutti frutti, de coco. ¿Qué estás vendiendo marcianos para qué? No entiendo. El Loco Wagner es nuestro nuevo jale. De la noche es mía. Chicas, muchísimas gracias, Malú. Gracias a ti, Carlitos, por la invitación, por hacernos refrescar un poco. Y ya saben, número de contactos 950-462263. Uno para te animación. ¿Y qué ocurre? ¿Qué destruyo la fiesta. No, no, hacemos donde WhatsApp. Vamos, animamos, libre, desfiles, libre. Discotecas, por todos lados. Estamos por provincia. Gracias. Es un gustazo, gracias por invitarme en la de noche Gia. Ya, Gia. Y gracias a mi chinita, Jackie, lo amo, ella hace mi pelo bonita. Muy bien. Vení. Saludos, Ala. Sí, gracias a todos nuestros colaboradores, a Lisa. Y a todos, doctor Cavani, un beso para ellos. Hace calor, ¿no? No, sí. No te animas a bajarte, ¿no? Estamos, somos adultos, que no vamos a ver nada que no hayamos visto en otro lado. O sea, somos adultos. Ya las vimos, ya. No, todo bien, pero. ¿Ya las vieron, dice? Ya las conocemos. Yo de repente me desmayo. Y ya volvemos con más en la noche es mía. Si quieres ser parte de los elegidos de La Noche es Mía, manda tu correo a lanochesmia@latina.pe.